Salam alaykum. Queridos espectadores, que la paz sea con vosotros. Empezamos hoy a hablar de los beneficios médicos para el cuerpo humano del ayuno. Hablaremos hoy de los beneficios médicos en sí y mañana de los beneficios psicológicos. Hoy pues vamos a describir los beneficios más importantes desde el punto de vista médico para el cuerpo humano. Empezamos pues hablando de que el ayuno debe ser eh, concebido como un entrenamiento físico para el cuerpo humano. Igual que una persona que realiza deporte, su cuerpo estará preparada para situaciones hostiles, la persona que ayune también está preparando de alguna manera a su cuerpo para aguantar situaciones hostiles, situaciones en las cuales. Se deprive al cuerpo de los nutrientes y el agua necesarios. Por tanto, el primer beneficio es que estamos fortaleciendo a nuestro cuerpo, estamos entrenando. El segundo beneficio importante, demostrado por eh, varios estudios, uno de los más recientes publicado en Utah, Estados Unidos, y presentado a la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos, es los beneficios cardiovasculares. Está perfectamente demostrado que las sociedades o las comunidades que ayudan tienen entre un 30 y un 40% menos de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, el principal motivo de morbimortalidad en el mundo desarrollado o en el mundo, digamos, eh, moderno, que son los accidentes cerebrovasculares, los accidentes, los infartos y tal, digamos que con el ayuno las personas que ayunan están previniendo que esto ocurra de alguna manera. El tercer beneficio es que para el aparato digestivo estamos dándole un periodo de descanso. Dense cuenta que el aparato digestivo también es un sistema mecánico. Y todo sistema mecánico agradece el descanso. Se, se ha demostrado que en periodos de ayuno el aparato digestivo es capaz de eh, deshacerse de material fecaloideo acumulado a lo largo de mucho tiempo. Y, e incluso se disminuye entre medio kilo y 300 gramos de peso eliminando este material. El, el, el siguiente beneficio sería que en las comidas hay una serie de toxinas, especialmente en las comidas de hoy en día, que son que tienen muchos conservantes y muchos productos químicos. Al ayunar, estamos dando más tiempo para que el hígado o el riñón, depende de la sustancia, eh, sean eliminados y por tanto estamos depurando nuestras células y depurando nuestra sangre de productos tóxicos. Otro beneficio importante es la regulación del peso corporal. En principio, si una persona ayuna correctamente, es decir, ayuna durante el día y duerme por la noche, está eh, ayudándose de sus reservas de grasa. A lo largo del día, estas reservas irán tomando más importancia e iremos consumiendo nuestro almacén de grasa. Y por tanto, iremos estableciendo un nuevo equilibrio en nuestro cuerpo y al final de la madame, lo normal es que disminuyamos de peso, eh, pero disminuyamos a costa de disminuir la grasa corporal y no otros tejidos. Estos son los principales beneficios. Hay otros más, se han descrito decenas y decenas, pero digamos que los más importantes son estos. Por tanto, desde un punto de vista médico, científico, el cuerpo humano no solamente está preparado para ayunar, sino que incluso el ayuno beneficia al cuerpo humano. Y con esto les dejamos hasta el siguiente día. Hasta la